Muy buenas amigos, amigos más. Y bueno chicos, tenemos GTA 5 Online. Bueno chicos, hemos vuelto a GTA después de tanto tiempo chicos, de verdad. Hace cuánto que no subo este fabuloso juego. Y nada gente, vamos a jugar unas cuantas partiditas. En el día de hoy les traigo el nuevo minijuego que sacaron. Y bueno, básicamente este minijuego consiste en que somos dos equipos, cada uno de cuatro equipos. Y un equipo se llama Atacantes y otro equipo se llama Defensores. Y básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es atacar la furgoneta que estarán viendo por acá. Madre mía, vaya tela. Vale. ¡Ostras! Lol. Bueno, lo que tenemos que hacer básicamente es hacer que esa camioneta frene. O sea, no tenemos que dejar que acelere porque lleva una bomba. Y si esa camioneta llega a frenar, explota. Y ese es nuestro objetivo, de los atacantes. Que en mi caso somos el equipo de los atacantes. Así que nada, bueno, estamos aquí uno contra uno con la camioneta. Bueno, la furgoneta. Vale, vamos a embestirla. Vale. Que explota. Vale, no dejemos que acelere, y ya está. Ya está chicos, no hacen ni el intento. Madre mía, Willy, de verdad, ¿cómo estamos chicos? ¿Cómo estamos? De verdad, estamos intratables en este regreso de GTA. Bueno, a ver, ronda ganada de momento, ha estado facilita. Pero bueno, a ver, vamos a ver si conseguimos ganar esta ronda número 2. Ahora nos toca en el equipo de los defensores de la furgoneta. A ver si me toca hacer la furgoneta, que la verdad me gustaría hacer la furgoneta. Bueno, a ver, no soy furgoneta, bueno, no pasa nada, gente. Creo que son tres ronditas y de momento ganamos una. Ahora hay que tratar de escoltar la furgoneta. Y esto es la parte más difícil del minijuego, o sea, escoltar la camioneta hasta su punto de entrega. Vale, le damos un empujocito a la furgoneta, ahí lo llevas, perfecto, te empujo. Ahora hay que empujarla porque la furgoneta es uno de los autos más lentos de GTA, básicamente. Así que nada, gente, en fin, vamos a jugar. Ahí lo llevas, ya están viniendo los otros equipos. Vale, agarramos la curvita así. Madre mía, Willy. Bueno, yo voy a seguir empujando la furgoneta. Están viniendo, gente. No lo voy a empujar acá porque tiene que disminuir la velocidad. Vale, que lo tratan. Ahí lo llevas. Toma, chaval. Madre mía, menudo escolta soy. Hola. Oye, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro otro escolta? ¿Qué hace nuestro otro? No, gente, de verdad, no puede ser. Tú. Que no. Pero Acelera. Eso. Buena. Por favor, dime que sigue viva la. Vale, sigue viva la furgoneta. Vale. Madre mía, de verdad. Vamos, aguanta. ¿Pero qué haces? ¡No! ¿Qué dices? Pero mi compañero es retrasado, ¿no? Avanza. Vale, uy, de milagro. Vale. No lo dejamos, perfecto. Vale, voy a empujar la furgoneta. Empújala. Eso. Buena. Vale, no dejamos pasar. Vale. No, que no, que le da. Tú. No. Eso, acelera. Acelera, eso. Vale, a fondo. Uy, cuidado con esta zona de acá. No, si la empuja ya valió. ¡Oh! Vale, casi la empuja, Tú. Vale. No, es dos contra uno, chicos. No. ¡Acelera! Va a explotar. Tú. Va a explotar, chicos. No, va a explotar, ahora sí, no te rayes, hermano. Esto está perdido, ¿ah? Vamos. Madre mía, vaya, hermano. Es que es complicado, o sea, el equipo de la furgoneta es demasiado complicado, o sea, eso es lo malo, chicos, de verdad. Eso es lo que no me gusta, básicamente, este minijuego, porque sus autos son rápidos y técnicamente tienen el mismo peso que nuestros autos, así que de nada sirve nosotros, digamos, solamente estorbamos, de hecho. A ver, vamos a ir directo a la furgoneta, ¿sabes? Voy a hacer así y voy a hacer así. Vale, lo esquivamos a este, ahí está, perfecto, se la empaña, vale, hasta luego. Vale, le vamos a hacer así, que me voy por acá, pero en realidad me voy por acá, vale. Uy, la curvita, de verdad, mala curva. Uy, pero compañero. Es que los compañeros son retrasados, hermano. Los compañeros son retrasos, de verdad. Vale. No, espérate. Yo quiero empujar la furgoneta, brother. ¿Qué hace? Yo quiero empujarla, gente. Vale. Ahí lo llevas. Ahí está, perfecto, compañero. Que te estaba costando, ¿ah? Vale, jugamos con él como si. No, no te vas. Qué vuelco tú. No, que se escapa. Ahí está. Vale. Somos 4 contra 1. O sea, 4 contra 1, hermano. No puede ser que se va a escapar. Y se escapa, madre mía. De verdad, no puede ser, de verdad, loco. Vale. Vale, compañero, que te empujo. Ahí está. Buah, esta furgoneta, chicos, está más muerta. No puede ser que sea escapar de nuevo. Tú. ¿Qué cojones está pasando acá? Que no te vas a escapar. Que no. Vale. Ya está muerta, está muertísima, gente. Vale, lo empujamos a la escolta por acá. Vale. Ahí lo llevas. No te puedo creer que se va a escapar. Vale. No tienes capacidad, ahora sí que sí, ya no tienes capacidad. Vale, empujamos, ahí, ahora sí. Ahora sí, gente, ya está. Que no. Que no. Vale. Oye, ¿de verdad no se muere? Ahí está, ahora sí, ya está, gente, de verdad, no se rayen. Ya está, ahora sí.
Madre mía, ha costado, loco. Bueno, a ver, de momento 2-1. Yo quiero ser la furgoneta, hermano. Yo quiero ser la furgoneta, a ver si me toca, gente. Estamos ganando 2-1, me toca el equipo de la furgoneta. Lo veo complicado, la verdad. Porque la furgoneta no es un auto tan rápido que digamos. Y tampoco es un auto que resista tantas leches, ¿sabes? Así que va a estar complicadito, pero me gustaría ser el equipo de la furgoneta, sinceramente. Ay, no me toca la furgoneta nada, chicos, de verdad. Yo quiero ser la furgoneta, pero no me deja el juego. O sea, no puede ser. El destino no quiere que yo sea la furgoneta. Mira, yo lo único que voy a hacer va a ser empujarla, ¿vale? Yo voy a pasar de los demás y voy a empujar la furgoneta. Nada más voy a hacer yo. Yo la empujo, gente. Yo solamente voy a empujar la furgoneta. Quiero que llegue a su objetivo sana. Es que por eso digo, gente, de verdad, el juego tiene sus desventajas. O sea, ¿cómo es posible que ellos tienen autos rápidos y nosotros igual? O sea, es que deberíamos tener una ventaja a los escoltas también, ¿sabes? Porque ellos tienen la ventaja de tener autos rápidos y fuertes. En cambio, nosotros también tenemos autos rápidos y fuertes, pero es casi lo mismo, ¿sabes? Vale, gracias por el empujón. Vale, voy a dejar empujar aquí. Vale, ¿lo llevas? No, se me escaparon. Se me escaparon dos, chicos, de verdad. Mira eso, la furgoneta no dura nada. Que la furgoneta no dura nada, gente. La furgoneta no dura nada. Ahí está. ¡Oh, oh, oh! Se le da por encima. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Madre mía! Vale, yo voy a seguir empujando. No, 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 no. Gira. Acelera, 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 acelera. Acelera ahí. Uy, la que se acaba de salvar. No, 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 chicos. Es que es la misión más complicada de la furgoneta, de verdad. Es que no se puede, chicos, de verdad. El equipo de la furgoneta es una tontería, gente. Yo creo que es una tontería, la verdad. Vale, ronda número 5, la definitiva, chicos. Creo que es de 3 rondas o 4, no me acuerdo. Espero que sea 3, porque si no me voy a quedar como un tonto. Bueno, espero que sea de 4 para hacer una ronda más la furgoneta. A ver si es que soy claro. Y vale, a ver, vamos a ver. Bueno, yo voy a ir a tope de power por la furgoneta, gente. Me da igual todo. Yo voy a ir a por la furgoneta directamente. Vale, en teoría la furgoneta va a girar aquí. Ay, me pasé, qué pena. Ojo. No. Ah, se le casi leer. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Madre mía, loco, no era necesario eso, compañero. Ojo, que viene este, me empuja. Vale. Ya está, ya está, o sea, ya está, ya, ya se la... Es que no dura nada la furgoneta, hermano. Es imposible. Es imposible, de verdad. ¡Pum! Toma, chaval. Madre mía. No, y lo peor es que sigue viva, o sea. Vale, aquí lo que tienes que hacer es empujar ahí. Vale. Espérate. Vale, ya está, ¿no? Hombre, que sigue tú. Aquí. Bloqueamos acá, bloqueamos. ¡Hola, hola, 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 hola! Ojo, ojo, la empujamos al río, la empujamos al río. Ahí está, hasta luego, ¿no? Sí, 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 hasta luego. Madre mía, chicos, ronda ganada. Creo que partida ganada, ¿no? Pues sí, chicos, partida ganada, gente. Y bueno, pues nada, gente, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad que ha sido aquí un minijuego, regresando a GTA V. La verdad que mucha gente está suscrito a mi canal por este videojuego, así que quise traerlo. Y nada, gente, en fin, meta de... Ojo, salí primero, creo, ¿no? Ah, no, no soy yo, madre mía. Bueno, gente, muchas gracias a todos de verdad por pasarse por aquí, porque hemos regresado a GTA. Yo sé que hay gente aún que le gusta este videojuego y por eso he decidido traérselos. Así que nada, chicos, yo me despido. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima, chicos. Adiós.